todos se duchan de manera diferente. Algunas personas cantan, otras lloran, algunas hablan por teléfono y algunas personas pueden pasar toda su vida en la ducha. Mira el nuevo video de Woohoo sobre diferentes estilos de ducha. La pregunta clásica. ¿Quién va primero? ¡Yo gano! ¡Lo siento! Este tipo de persona pasa mucho tiempo en la ducha. Un largo tiempo. ¡Demasiado tiempo! ¡Al fin! Gracias a todos por venir. Este chico decidió experimentar en la ducha. ¿Productos higiénicos para mujeres? Veamos cuán buenos son realmente. Una persona como esta necesita un asistente personal en la ducha. ¿Puedes frotarme la espalda? Hey. What? What? ¿Puedes traerme una toalla? Y tráeme mi... ¡Gracias! Hey. Oye, por favor, tráeme algunas papas fritas. Muy... ¿Qué? ¿Está obstruido el desagüe? ¡Dios! ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? ¡Corre! ¡Ahora eres libre! Una persona así le encanta llorar en la ducha. Deja que el agua se lleve las lágrimas. ¡La vida es tan cruel! No sé cuánto tiempo puedo seguir así. Muy bien, es hora de olvidar la tragedia de mi existencia y seguir adelante. ¡Oh no! ¡Mi iPhone! ¿Por qué me recuerdas mi situación? ¡No! A este chico le encanta la música. De hecho, le gusta tanto que ni siquiera se dio cuenta de que la ducha estaba ocupada. La gente como esta siempre está luchando contra el grifo mezclador. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¡Oh, vamos! Preguntemos a un especialista. Pero ni siquiera un científico podría calcular el ángulo perfecto. Lo siento, amigo. Mala suerte. Debe ser solo un mal karma de ducha.
Las personas como esta siempre tienen miedo de cerrar los ojos en la ducha. ¡Y está bien! El demonio de la ducha te está mirando. La gente como esta actúa como si la ducha fuera un estudio de grabación. Don't worry, be happy. Cuando personas como esta se duchan, alguien siempre tiene que descargar el inodoro. ¡Gracias! O alguien abre el grifo. ¡Muchas gracias! Este chico hace todo en la ducha. ¡Y aún más! Personas así actualizan sus historias de Instagram incluso en la ducha. O juegan. O escriben. O miran videos. Y no se preocupan por su teléfono en absoluto. Oye, solo para que sepas, tu teléfono no es un anfibio. Gente como esta no conoce los límites. ¡Ups! Fue demasiado lejos. Lo siento. La ducha es mi minuto de fama. Gracias a mis padres por traerme al mundo. Este Oscar es para todos mis fanáticos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Oh, por favor! ¡Eres demasiado amable! ¡Eres tan guapo! ¡Por favor, no más aplausos! Es el momento incómodo cuando el jabón... ¿Tienes el pelo sucio? ¿Por qué lavar todo tu cuerpo cuando puedes usar el lavabo? Este chico conoce un gran truco para las personas perezosas con el pelo corto. El lavabo está allí después de todo. ¿Demasiado perezoso para tomar una ducha completa? Solo lava las partes más importantes de tu cuerpo. ¡Buen trabajo, amigo! Estás ahorrando tiempo y agua. La gente así odia tomar duchas. Tarda demasiado. Hace demasiado frío. ¿Y qué le decimos al dios de las duchas? ¡No! ¿Te gustó ver los diferentes tipos de estilos de ducha? Entonces comenta abajo y dinos si alguno de ellos te recordó a ti o a tus amigos.
Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan ningún video divertido de Woohoo!